Estimados participantes, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel básico. Este día nos encontramos en nuestra tercera clase virtual. Recordarles a cada uno de ustedes que deben de ingresar al aula virtual e ir trabajando cada una de las actividades que se encuentran en cada una de lo que corresponde a las secciones. Nos encontramos esta semana en sección 1. Estamos a 2 días ya de finalizar lo que sería la primera sección. Agradezco a cada uno de ustedes por haber dado respuesta a lo que es el foro de participación 2.1. Recordarle a los que no lo han hecho que el foro, desde el momento que coloco la pregunta, ustedes pueden dar respuesta el día que ustedes quieran o, en este caso, pues en el tiempo que ustedes consideren para poder ingresar al aula virtual. También decirles que dentro del aula virtual se encuentra tanto el progreso que ustedes van revisando. Yo, como su docente, puedo ir observando quiénes han ingresado al aula y qué es lo que han visto. Quiero decirles que ingresar al aula no es solamente que yo dé un clic, en este caso, al primer tema, visualizarlo de esa manera, y entonces ya con esto he concluido. Para poder visualizar esta información, ustedes deben de tener un tiempo. Primero, porque deben de leer la información que se encuentra acá, irse desplazando hacia abajo, ir comprendiendo cada una de la información que se les ha colocado acá. Después, ustedes van a poder observar que ya se encuentra lo que es la clase síncrona que tuvimos el día lunes. Ya no aparece la imagen que aparece por defecto, sino que ya se encuentra acá la clase síncrona, que son los que han colocado inglés corporativo. Después, damos en este caso paso a lo que es el primer foro. Tenemos en este caso el segundo video del día martes. Si ustedes pueden observar, pues ya se encuentra acá para que ustedes también lo puedan ver. Para esto que hemos venido trabajando, la evaluación la tienen hasta este día. Después de haber colocado o haber contestado el foro que corresponde ese día para el tema, van a tener ya lo que es el primer laboratorio corto, que consta de 4 preguntas. Este día, miren, vamos a estar hablando de navegación en la hoja de cálculo, y es por eso que les he colocado un PDF en el grupo de WhatsApp. Espero que ya lo hayan visto, descárguenlo, guárdenlo. No les pido que se aprendan todos los comandos, pero sí lo que ustedes consideren que son más útiles a la hora que nosotros estamos trabajando, en este caso Excel. Quiero mencionarles, miren, que a veces me dicen, Vanessa, pero que es el scroll. Dentro de las partes que tenemos de nuestro mouse, nosotros tenemos 3 partes. Tenemos clic izquierdo, clic derecho, que lo que hace es abrirme ventanas emergentes. Y tengo scroll, que es a lo que ustedes le llaman ruedita o pelotita, que se encuentra entre medio de clic izquierdo y clic derecho, que es este que les estoy acá señalizando con el Twitter. Entonces, el scroll nos ayuda mucho cuando, por ejemplo, cuando estamos trabajando en páginas web, estamos en un buscador para poder ir habilitando esas páginas y que, por ejemplo, nosotros podamos seguir en la búsqueda. Con scroll nos ayuda como que fuera un tercer clic. Igualmente, dentro de lo que es nuestra área de trabajo de Excel, nos ayuda a podernos desplazar. Si ustedes mantienen el scroll presionado, les ayuda a poder movilizarse hacia abajo más rápido. Estas son como acciones que de repente, dentro de las combinaciones que les he estado mencionando, cuando presionamos, por ejemplo, control y flecha hacia abajo, lo que hace es posicionarme en la última fila o en la última columna. Entonces, una manera para poderme desplegar y no llegar hasta el final y poderlo hacer un poco más rápido es trabajarlo, en este caso, con la acción de scroll. Tenemos el foro de participación, que ya sería nuestro foro de participación número 3 de ese día. Les comento acá la pregunta que he colocado: ¿cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift con clic izquierdo? Tenemos 2 teclas muy funcionales dentro de nuestro teclado cuando estamos en el área de trabajo de Excel, que es control y es shift. Entonces, yo quiero que ustedes realicen la acción
dentro de un libro de Excel y que hagan la comparación, cuál sería la diferencia. Yo voy a trabajar este día con control y clic izquierdo para que ustedes puedan observar una de las acciones que ustedes van a contestar acá en el foro número 3. Ustedes después vean qué hace en este caso Shift con lo que sería clic izquierdo. Esa sería la pregunta de este día. Espero que cada uno de ustedes pues, igualmente pueda participar. Hasta ahorita tengo 16 participaciones dentro del foro número 2.1. Espero que igualmente en estos días cada uno de ustedes pueda ir participando. Comparto nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono para contestar, que puedan hacerlo por medio de lo que es el chat o levantar su mano virtual. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Alejandra María Escamilla. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carlos. Edwin Alexis Beltrán. Gracias Edwin. Francisca Margarita Medina. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mire, Francisca, todas sus dos nombres y sus dos apellidos finalizan con A. Primera vez que veo algo así. Francisca Sí, Margarita. es verdad. Sí, todos finalizan con A. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Igor. Jesús Antonio Solís. José Lino Larios. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Max López. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Leslie Alexander. Presente. Gracias, gracias, Laura. Leslie Alexandra Cornejo. Luis Miguel Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Leslie. Gracias, Luis. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Neri. Néstor Vladimir Cepeda. Gracias Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Ulises. Wilber Amílcar Cubías. Buenas noches, Inge. Buenas noches, gracias Wilber. Xiomara Yesenia Crespo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Xiomara. Jeffrey Antonio Lobos. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jennifer Arelí Cárcamo. Presente. Buenas noches, gracias.
Bueno, recordarles que si ya se acaban de conectar, estoy pasando lista para que me puedan decir, por favor, si no escucharon su nombre cuando ingresaron. Porque tengo solamente 20 y veo que cada 24 participantes. Gracias, Edith. Edith, sí, buenas perdón. Noches, Jesús. Jesús, ahorita, Jesús Solís, gracias, ya acá colocó su asistencia. Edlin, gracias, ya está su asistencia acá. Muy bien, continuamos entonces. Nos encontramos ya en sesión número 3. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, siempre pues dejo un tiempo para que puedan ir viendo lo que es el foro número 3 y lo que es el cierre de nuestra sesión. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse para mover, copiar, cortar y pegar. Quiero mencionarles que existen, sería uno, dos, tres, cuatro formas diferentes para que yo pueda copiar información y poderla pegar en la misma hoja, pegarla en una nueva hoja o pegarla en este caso en un nuevo libro. Pero la forma tradicional, que son las primeras tres formas que les voy a enseñar, es que nosotros tenemos el grupo de portapapeles, que es una forma donde identificamos los comandos copiar, cortar y pegar. Con clic derecho, control V va a, en este caso, a copiar. Perdón, control C va a copiar, control V va a pegar y control X va a cortar. O sea que son igualmente combinaciones de tecla que me ayudan a realizar esa acción. Si yo doy clic derecho sobre la celda o las celdas seleccionadas, igualmente me aparece un cuadro emergente para que yo pueda copiar, pueda cortar y pueda en este caso pegar. Esas son las tres formas en las cuales generalmente conocemos cuando nosotros queremos pegar o copiar o cortar. Pero dentro de Excel hay una forma que yo considero que es la mejor, porque yo tengo dos alternativas. Una, poder copiar esa misma información en el mismo libro o podérmela llevar para otro libro. Pero antes de iniciar, van a ver ustedes una gran diferencia. Vamos a revisar las primeras tres acciones, que es como la forma normal. Y después lo vamos a trabajar, en este caso ya, en lo que sería la cuarta forma de poderlo realizar. Pero hablando de las combinaciones de teclas, que es lo que vamos a aprender este día, y espero que ya tengan abierto lo que es el libro, perdón, el PDF, ahí hay muchas combinaciones que nos favorecen a nosotros para poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en nuestra vida laboral, créanme que el estar agarrando un mouse, estar realizando una acción en él, de repente nos puede complicar. Cuando ya empezamos a trabajar con muchas combinaciones de tecla, aprendemos o nos facilitan mucho las acciones. Y eso no se lo digo yo, sino que lo dice la teoría. Dice que las hojas de cálculo de Excel incluyen métodos abreviados llamados atajos de teclas que permiten a los usuarios conseguir resultados de una forma más rápida en uso muy frecuente para algunos su día a día y que les permite conseguir una mayor eficiencia de su tiempo. Muchas veces me dicen, Vanessa, el mouse me arruinó, ya no puedo realizar ninguna acción en él. Sí podemos hacerlo. Hay muchos usuarios que el mouse solamente lo utilizan cuando ya es como muy requerido, tal vez para poder cerrar más rápido,
pero nosotros igualmente tenemos teclas que nos ayudan hasta a poder apagar la computadora, que en este caso sería la tecla, en este caso control F4 o Alt F4 para poder revisar. A veces cambia en este caso la combinación, según en este caso el tipo de teclado que nosotros tenemos. Igualmente, hay teclas que son como muy requeridas y quiero llevarlos a los años 90. Comentan las personas adultas que aprendieron en este caso a utilizar una computadora en los años 90, que cuando nosotros o cuando se utilizaba una computadora o íbamos a un centro de cómputo, en los centros de cómputo donde mostraban, habían como carteles bastante grandes. Y ustedes pueden buscar imágenes en internet. Y esos carteles tenían combinaciones de teclas. ¿Por qué? Porque en los años 90 el teclado era como muy rústico. Era como una versión de las teclas, en este caso, que se ocupaban para poder digitar de las máquinas de escribir. Entonces era tan rústico que las acciones con teclas le permitían al usuario, porque no se encontraba, por ejemplo, arrobas, ni puntuaciones, ni dos puntos, ni comas. Entonces, para poder efectuarlo dentro del sistema operativo o del Office que en ese momento se utilizaba, lo que hacían era trabajar con combinaciones de teclas. Entonces, aparecía la tecla mágica, que es la tecla Alt, que es la que ayuda, que desde Alt 1 me saca carita, Alt 2 me saca carita negrita, Alt 3, Alt 4, Alt 5, Alt 10, Alt 64 me saca la arroba, y así sucesivamente el número con la tecla para poder realizar una acción. Sabían que igualmente para colocar en mayúscula en ese tiempo, igualmente se tenía uno que aprender las combinaciones de teclas. Entonces, ese cartel que se encontraba en ese centro de cómputo era el que ayudaba para que los estudiantes pudieran observar qué tecla o qué combinación deberían de efectuar para poder realizar esa acción. Hasta hoy en día, nosotros seguimos utilizando Alt para poder crear. A veces no encontramos la arroba o lo tenemos en efecto inglés, entonces deberíamos de pasarlo a español para poder identificar dónde se encuentra la arroba. Pero estando en inglés o en español, si yo presiono Alt 64, automáticamente realiza lo que sería esa acción. Entonces, ya ahorita con todas las actualizaciones, creo que estamos entrando o tenemos una era en este momento en que la tecnología está muy avanzada. Y va a seguir en este caso avanzando mucho más porque nosotros como usuarios, y créanme que igualmente la pandemia vino a reaccionar a todos los usuarios para que puedan utilizar una computadora, hasta los que nunca lo habían utilizado, hoy en día la están utilizando y entonces se han vuelto un poco más expertos en el área, en este caso, de utilización de una computadora. No porque querían, sino porque en lo que nos encontramos en la pandemia, se nos hizo una obligación poderlo utilizar. Y es por eso que las combinaciones de tecla hoy en día, cuando ustedes buscan material o información, creo que las alternativas que tenemos son como más grandes, porque de esa manera nosotros podemos llegar a utilizarlas de una forma, como dice acá la teoría, de una forma eficiente. Ahora bien, miren, los atajos de teclas en Excel, ya hablando del programa, si eres de los usuarios de Excel que ingresa mucha información con el teclado, entonces es indispensable que conozcas los atajos de teclas disponibles en Excel, ya que mejorarás tu productividad al acceder mucho más rápido a los comandos de las herramientas del teclado, que es un atajo de teclado. Un atajo de teclado es una tecla o un grupo de teclas que debes pulsarse al mismo tiempo para ejecutar un comando específico. Los atajos de teclado en Excel son ampliamente utilizados porque ayudan a los usuarios a mejorar su productividad, evitando levantar continuamente la mano para utilizar el ratón.
ahorrando así segundos que pueden llegar a convertirse en minutos y horas. Teclas importantes de los atajos. En la gran mayoría de los casos, los atajos de teclado involucrarán el uso de la tecla Control, Alt y mayúscula. La tecla Control y Alt siempre están identificadas por su nombre, exactamente así como lo están viendo ahorita en la diapositiva. Y la tecla Mayús está generalmente identificada con una flecha hacia arriba, que si no se encuentra la palabra Mayús, entonces van a encontrar una flecha direccional hacia arriba, la cual también es conocida por el nombre en inglés Shift. Estas son como las teclas que frecuentemente nos ayudan a poder crear una combinación y poder efectuar diferentes acciones dentro de lo que es nuestro libro de Excel. Bueno, acá voy a pasárselo después la presentación. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Dentro de las acciones que nosotros podemos realizar, es una palabra, miren, de suma importancia, celdas no adyacentes. Esta palabra, yo hoy en día puedo decir que es como una palabra técnica que se utiliza en cualquier acción que yo vaya a trabajar en Excel. Y eso ustedes, desde ahora en adelante, lo van a estar oyendo mucho de mí. La palabra celdas no adyacentes. Yo puedo crear. Y esto es como la misma acción que hacemos cuando tenemos música y nos proporcionan un USB, una USB con 100 canciones, por ejemplo. Pero esas 100 canciones yo quiero escoger solamente 25. Para poderlas escoger no voy a estar dando clic derecho, copiar e ir a pegar donde lo que quiero, sino que lo que voy haciendo es manteniendo una alternativa de mi teclado para que al ir seleccionando esas canciones que yo requiero, entonces automáticamente se van seleccionando. Las canciones no van a estar en un orden. Si son 100 canciones y quiero 25, yo voy a ir a buscar cuáles son las que yo quiero. Entonces puede ser que la primera, segunda y tercera sí la quiera, y después me vaya a la sexta, a la octava, a la novena, a la 19, a la 20, a la 30. Y si ustedes ven, lo que hacemos es una selección múltiple, pero esa selección no la vamos a hacer solamente con clic izquierdo. Debemos de tener una tecla que nos ayude a que esa selección se mantenga en el momento que nosotros damos un clic, para este caso, en nuestra celda. Entonces, la tecla Control es la que me ayuda a trabajar la acción que en Excel se llama celdas no adyacentes. ¿Qué vamos a hacer acá? Miren, vamos a hacer un ejercicio bastante práctico y espero que igualmente ustedes lo puedan realizar. Créanme que si ustedes nunca han utilizado un libro de Excel, de repente esta acción puede complicarse un poco. En la medida que ustedes vayan trabajando y la vayan, en este caso, realizando, practicando nada más, van a poderse acostumbrar a poder crear esa selección múltiples de celdas no adyacentes. Además de eso, creo que este es uno de los ejercicios que les voy a dejar para lo que es la semana, en el cual ustedes, en el libro que les voy a colocar en el aula virtual, me van a trabajar esta misma acción. Yo voy a colocar una palabra acá. Ustedes lo pueden hacer con su primer nombre, con su segundo nombre, con su primer apellido, con abreviaciones. Lo importante es que puedan interactuar y poder realizar esta acción. Yo voy a venir acá y lo primero que debo de hacer, antes, miren, acá está mi manita, antes de presionar control, primero posicionarme desde donde quiero empezar a trabajar. Ahora, lo primero que voy a hacer, siempre sin haber presionado control, es la realización de la selección de celdas que quiero. Ahora, fíjense bien, yo voy a mantener control presionado, porque ahora sí voy a empezar a trabajar celdas no adyacentes. Y quiero que vean que automáticamente se va realizando, voy a ir dejando una columna de por medio, lo que sería la selección de celdas que yo requiero. Ustedes pueden observar en este momento que estoy colocando ya lo que sería una palabra
Y acá lo único que estoy haciendo es manteniendo control personal. Si, por ejemplo, yo llegara en este momento de dar un clic dentro del área de trabajo y no tengo control presionado, se elimina automáticamente toda la selección. Porque Excel debe de comprender y debe de entender que para que estas celdas se mantengan seleccionadas con acción de celda no adyacente, debe de permitirme tener en este caso control presionado para que continúe la acción. Entonces ahora miren, yo le voy a dar un color a esta selección que yo he realizado. Estando en la pestaña de inicio, acá sí puedo dar un clic. En el grupo de fuentes, yo tengo acá color de relleno. Vamos a colocar acá el color de su preferencia. Acá ustedes pueden observar que cuando me posiciono en el color, automáticamente cambia en mi área de trabajo y se va posicionando, en este caso, el color que yo requiero. Ahora bien, miren, cuando ya lo tenemos, voy a dar un clic sobre él. Pueden observar que tanto las columnas como las filas siguen estando seleccionadas. Yo en este momento puedo volver a realizar un cambio y poder colocar en este caso otro color. Automáticamente se va a realizar lo que sería la acción. ¿Por qué? Porque yo no he dado un clic en el área de trabajo. Hasta que yo dé un clic sobre ella, como lo voy a hacer en este momento, ya no puedo ir a colocar nuevamente otro color porque ya se efectuó desde las celdas no adyacentes que acabo de trabajar lo que sería esta palabra que he colocado, que sería hoy. Para que se pueda visualizar mejor, miren, yo me voy a ir a la pestaña de vista, tengo el grupo mostrar. Dentro de él aparece este cuadro donde yo puedo quitar las líneas de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula lo que nos ayudan es a que nosotros podamos trabajar mejor. Creo que los programadores, los que crearon este programa, consideraron de que debía de tener, en este caso, una cuadrícula de muestra para que nosotros pudiéramos identificar las celdas o, en este caso, dónde estamos posicionados. En la medida que ustedes vayan trabajando, ustedes pueden quitar la cuadrícula, ya ustedes van a entender, van a comprender qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila, y entonces pueden hacer caso omiso de esa cuadrícula y poderlo trabajar de esta manera. Ya el día de mañana vamos a estar ya viendo una forma de poder colocar formatos, poder crear cuadrículas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Lo único que hacemos es seleccionar cuadricular, colocar un color así como ustedes lo están viendo en este momento. Yo voy a tratar el día de mañana de poder explicar muchas formas de poderlo hacer. Ahora bien, miren, voy a efectuar ahorita otro cambio dentro de esta acción que acabo de hacer de celdas no adyacentes. Me voy a ir a la pestaña de disposición y dentro de ella, en el grupo configurar página, le voy a colocar en este momento un fondo, porque es el que me va a ayudar para que ustedes puedan ver la acción que voy a hacer más adelante para copiar y pegar. Me voy a ir al buscador, en este caso de Bing, que es el por defecto que tiene para lo que es Microsoft. Vamos a buscar, por ejemplo, coloquemos, por ejemplo, juegos artificiales. Vamos a ver las imágenes que me muestran. Bueno, coloquemos este y voy a dar en este caso acá insertar. Muy bien, miren, he colocado en este momento, quitando la cuadrícula, lo que es un fondo. Estas acciones nosotros las podemos efectuar dentro de lo que es una hoja de cálculo. Puede suceder que la empresa pida que en cada uno de los libros o en cada una de las hojas se encuentre siempre el logo de la empresa, una imagen que represente en este caso la información que tenemos. Esta sería una alternativa la cual nosotros podemos colocar, ya que dentro de Excel no tenemos en este caso lo que sería el de colocar una imagen como lo tenemos en Word, que nosotros podemos colocar lo que sería, que me ha olvidado cómo se llama.
Sí, pero es como el encabezado y pie de página que nosotros podemos colocar en este caso de fondo. Para Excel es otra forma en la cual nosotros en este caso podemos trabajar. Pero, perdón, ya me recordé, el llamado marca de agua, en el cual podemos colocar el texto, texto encima de la imagen de marca de agua y podemos en este caso pues mandar a imprimir. Para esta acción que estoy haciendo en este momento, esto no se puede imprimir el fondo que he colocado, sino que solamente es una representación para poderlo colocar dentro de la hoja de cálculo, llamémosla virtual, porque si yo mando a imprimir, automáticamente lo que va a aparecer es solamente esta acción que acabo de realizar de celdas no adyacentes. ¿Queda claro esto que acabo de mostrarles o tienen alguna consulta? Todo claro de Todo ese lado. todo Me queda claro. claro. Gracias, mi amado. Ah, muy bien, con gusto, Laura. Para poder colocar en este caso un fondo a lo que sería mi hoja de cálculo, yo me voy a la pestaña Disposición de página, me voy al grupo Configurar página, dentro de él busco el comando fondo, se va a presentar en este caso lo que es Bing. Si yo quiero buscarlo desde internet, entonces abriendo acá lo que es el buscador, voy a buscar un fondo de mi preferencia. Por ejemplo, ahorita lo voy a hacer con fondos acá. Voy a decirle, selecciono en este caso la imagen que requiero y pueden observar que ya he realizado otro cambio. Esa sería la forma en la cual yo puedo colocar lo que sería un fondo a lo que es mi hoja de cálculo. No sé si queda claro. Con gusto, Laura. Muy bien, miren, entonces, esta sería la forma de trabajar celdas no adyacentes dentro de lo que sería en una hoja de cálculo. Nosotros, dentro de la forma de poder copiar, de poder cortar y de poder pegar, les mencionaba al inicio que tenemos tres formas diferentes para poder realizar, en este caso, esta acción. Una de ellas es que si yo me voy para el grupo de portapapeles, yo tengo acá, miren, el comando cortar, el comando copiar y el comando en este caso pegar. Igualmente dentro de este grupo nosotros tenemos pegados especiales que más adelante vamos a ver. ¿Qué pasa si está en esta celda, que en este caso sería uno que tengo la palabra El Salvador? Yo voy a trabajar en este momento con el grupo de portapapeles, yo voy a dar copiar y ustedes pueden visualizar que se vuelve intermitente alrededor de la celda. Esta acción yo puedo pegarla las veces que yo quiera y no solamente a una celda, sino que también a una selección de rangos, la cual me permite poder trabajar de esta manera. O sea, que yo selecciono y siempre y cuando esté intermitente, yo puedo pegar las veces que yo quiera. Si, por ejemplo, yo quito esta acción, como acabo de realizar esta forma, lo acabo de hacer con la tecla Escape, que es la que se encuentra en la parte superior izquierda de su teclado. La tecla Escape es la que me ayuda a que yo pueda quitar la acción de copiado. ¿Qué pasa si yo selecciono esta celda y ahora doy la acción de cortar? ¿Qué va a hacer en este caso Excel? Me va a pegar una tan sola vez. Porque recuérdense que acá es como que yo esté moviendo con lo que es mi cursor bidireccional, que recuérdense que ayer les explicaba que igualmente las diferentes formas que tenemos dentro de lo que sería nuestro puntero, tenemos cruz blanca, cruz negrita, tenemos bidireccional, que es la que nos ayuda
a poder mover tanto una celda o la información que se encuentra en la celda, como igualmente un rango de celda. Ahora bien, miren, dentro de lo que ya es, esto es trabajando con el grupo de portapapeles. ¿Qué sucede si yo lo hago con el mouse? Yo puedo copiar, manteniendo cruz negrita, dentro de lo que es abajo, de donde se encuentra la información, puedo copiar hacia abajo esa misma palabra. Sí, así lo requiero. Igualmente puedo crear una selección, y ya teniendo lo seleccionado, al darle clic derecho, vean que se me abre este cuadro emergente, donde yo puedo darle copiar, me voy a posicionar acá, le voy a dar clic derecho nuevamente a la celda, y acá no existe desde la versión 2013, no existe la palabra pegar, sino que si ustedes identifican el comando que acabo de realizar con pegado, es el mismo que ustedes van a encontrar acá en opciones de pegado. Entonces, acá está el comando normal para poder pegar. Yo voy a dar un clic y vean que automáticamente ha realizado esa acción. Igualmente, se me mantiene para que yo lo pueda pegar todas las veces que yo quiera. Para quitar esta acción, doy en este caso Escape. Manteniendo seleccionado, puedo dar clic derecho y puedo dar cortar. Acabo de mencionarles que el realizar la acción de cortarlo va a ser una tan sola vez. Yo voy a dar clic derecho acá y si ustedes ven, acá voy a dar pegar. Lo que acabo de hacer es como que yo moviera con con mi puntero, mi direccional, y yo pudiera en este caso moverlo. Pero a esta acción se le llama movimiento. Tenemos cortar, aunque sea lo mismo, pero si a mí me dicen cortar, entonces yo lo voy a hacer de la manera como me lo están pidiendo. Y si a mí me dicen mueva esa información, igualmente yo sé que debo de seleccionar, coloco mi dirección a mi puntero y en este caso muevo. Esta misma acción que yo acabo de realizar en este momento, voy a abrir acá una nueva hoja. Bueno, la voy a dejar así con este nombre. Yo puedo seleccionar, se recuerdan que ayer les enseñaba una forma de poderlo seleccionar, ya sea entre lo que es la columna A y las filas, ahí hay un botón que al presionarlo con clic izquierdo me selecciona todo. Les decía que Control Shift y lo que sería la acción de barra de desplazamiento me hace igualmente la selección de todo. Entonces, esa es otra combinación que nos ayuda a poder realizar. ¿Qué pasa cuando yo selecciono todo? Quiero que vean, por favor, acá. Y yo voy a dar copiar. Quiero que vean que intermitentemente se está seleccionando en toda, llamémosle la orilla de toda mi hoja de cálculo. Si yo me voy a esta hoja nueva que acabo de crear, una forma para que me traiga exactamente la información como la tengo, es que yo deba de volver a seleccionar y de pegar. Esto me ayuda a mí a que todo lo que se encuentra exactamente de esa manera se pegue acá. Quiero que ustedes observen que tengo los mismos espacios de ancho, en este caso de columna y de fila. Se acaban de observar que hice el pegado exactamente de información. Vuelvo a abrir una nueva hoja. Ahora me voy a venir para acá, miren. Y voy a seleccionar todo lo mismo que acabo de hacer ahorita. Bueno, lo voy a hacer con el grupo de portapapeles, copiar. Me voy a venir para esta hoja. Voy a seleccionar todo. Y voy a pegar. Quiero que se den cuenta que no me trajo ni el quitado de la cuadrícula. No me trajo la imagen. ¿Alguien había levantado la mano? No. Yo vi que alguien había levantado la mano. Muy bien. Entonces, así es, Néstor. Si dentro de esta acción que acabo de hacer en este momento, yo tengo funciones
tengo operaciones dentro de él, automáticamente todo ello se pega en lo que sería mi nueva hoja de cálculo. Todo, todo, todo completo. Entonces, fíjense acá, miren qué pasa ahora con esto que acabo de hacer. Bueno, lo acabo de hacer de esta manera. Lo voy a hacer con clic derecho, copiar. Vamos a ver si me lo va a traer. Clic derecho, pegar. No. Vamos a hacerlo de la tercera forma, en la cual, teniendo la selección de todo, voy a dar control C, que es el que me ayuda a copiar, y control V, que es el que me ayuda a pegar. De las tres formas, ya no realiza ni quitarme la cuadrícula, ni colocarme la imagen que tengo de fondo. Esas son las tres opciones que nosotros hasta hoy en día conocíamos para poder copiar, para poder cortar o para poder pegar. Pero, ¿qué pasa si yo requiero exactamente idéntico como se encuentra en esa hoja? Acá debería nuevamente de irme, en este caso, para vista, mostrar, quitar la línea de cuadrícula, pero yo no requiero eso. Yo quiero que Excel cumpla con poderme pegar exactamente toda la información. Pero ya se dieron cuenta que ni con el grupo de portapapeles, ni con clic derecho, ni con la combinación de teclas, control C para copiar, control V para pegar, no lo va a hacer. Aunque lo hubiera hecho con control X para cortar, control V para pegar, tampoco lo va a llegar a hacer. Entonces, para poder realizar esa acción, me voy a posicionar acá, miren, y ahora, quiero presentarles nuevamente mi presentación que se llama copiar hoja. Esta es la forma en la cual identificamos. Si alguien me dice, Vanessa, copia esa hoja, ya sea en el mismo libro o en un nuevo libro, yo sé qué acción debo de hacer. Dice que en una hoja de cálculo puede contener información que puede ser requerida en más de un libro. En estos casos, las opciones de copiar una hoja de cálculo es muy útil, porque el procedimiento para copiar una hoja de cálculo es el mismo que para mover una hoja. Con la variante que debe hacer un clic en la casilla, crear una copia de la ventana mover o copiar mostrada en este caso, en este cuadro que se encuentra acá. Vean que al dar clic derecho sobre la hoja, yo tengo la opción de mover o copiar y tengo dos formas. Bueno, tres formas. Copiar en el mismo libro, copiar en un nuevo libro o copiar en un libro ya existente que yo tenga abierto. Esas son las tres formas que me muestra Excel. Entonces, yo le doy copiar, se me abre ese recuadro, busco el libro si así es lo que requiero y acá debo de darle lo que es un chequecito para crear una copia. ¿Qué pasa cuando yo no coloco el chequecito? Si yo lo estoy pasando para otro libro, se pasa. Y no va a quedar nada dentro del libro donde estoy creando. Entonces, al crear una copia, se mantiene en el libro y se traslada una copia al nuevo libro, a la nueva hoja que yo, en este caso, estoy trabajando. Muy bien, miren, entonces les comparto nuevamente acá el libro. Voy a hacer la misma acción, clic derecho acá. Fíjense acá, miren, y por eso lo dejé de esta manera. Acá la hoja no tiene nombre, la hoja no tiene color de etiqueta. No, no puedo, tengo que colocar el nombre, tengo que colocar el nombre de etiqueta porque esta es la forma de copiar y pegar. Pero si yo doy clic derecho acá, miren, mover o copiar, yo le digo que lo quiero después de celdas no adyacentes y le digo crear una copia, al darle aceptar, quiero que ustedes se den cuenta que me ha creado el nombre de la hoja. Miren, celda no adyacente era la hoja que yo tenía. Ahora tengo la hoja copiada, celda no adyacente. Me ha colocado el número 2 porque en la hoja número 2 no pueden haber un mismo nombre en una misma hoja, sino que al final él ha colocado el número 2. Ya con esto yo sé que es una copia. Me voy a pasar a celda no adyacente, que fue lo que yo creé. Acá está, miren. Voy a mover para que puedan visualizarlo. Miren. Estoy en celdas no adyacentes, me voy a ir a celdas no adyacentes número 2 y exactamente, miren, me ha traído el fondo
la información que yo tengo ahí, que en este caso estamos trabajando con celdas no decentes, el nombre de la hoja, el mismo color de etiqueta. Esto es más fácil, porque si yo requiero una copia y específicamente quiero todo, todo lo que se encuentre en ella, esa sería la forma más práctica y más útil para poderlo trabajar. Voy a realizar una copia, en este caso, en un nuevo libro. Voy a compartirles pantalla completa y vean ahora. Miren, clic derecho. Mover, en este caso, o copiar. Le voy a decir que quiero en un nuevo libro porque no tengo un libro abierto. Le voy a dar crear una copia, importante, porque si no se va a llevar esta hoja. Y yo lo que quiero es que me crea una copia en el nuevo libro y que me mantenga acá. Voy a dar aceptar. Y vean, miren, no tengo otras hojas acá. Mi libro tiene control shift, mover la hoja que he copiado, hoja 1, hoja 2. Pero mi nuevo libro no. Solo tiene celdas no adyacentes. Ah, quiero, por ejemplo, llevarme más de una hoja. Claro que puedo. Miren, me voy a llevar a control, mover a copiar y hoja 1. ¿Qué acabo de realizar? He mantenido control presionado y he dado clic a las hojas que quiero llevarme. En cualquiera de ellas, no donde di el clic o donde inicié, a cualquiera de las demás voy a dar clic derecho, le voy a dar mover a copiar. Ahora sí, al libro que tengo acá nuevo, le voy a decir que lo mueva al final, ahí está la hoja celda no adyacente. Voy a crear una copia y quiero que vean el color de etiqueta, el nombre de la hoja. En ella no tengo ningún nombre, sino que el que aparece por defecto. No tengo color de etiqueta y exactamente me lo ha traído con toda la información. Celdas no adyacentes, que es el primero que acabo de mandar a traer o copiar en este caso. Control Shift, que acá no tengo nada. Mover o copiar es el ejercicio que les acabo de explicar. Y en este caso, la copia que hice al inicio. Todo en un nuevo libro. O sea que nosotros podemos realizar una copia automáticamente de toda la información y poderla pasar a un nuevo libro. No seleccionando, copiando y pegando. Seleccionando, copiando y pegando. Imagínense cuánto tiempo nos hubiéramos llevado ahorita en realizar esa acción. Ah, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero llevarme todas las hojas del libro? No va a hacerlo con control porque así se me va a complicar mucho. Otra acción en la cual podemos trabajar es clic derecho y acá dice, mire, seleccionar todas las hojas. Y al darle un clic acá, vean por favor que se han seleccionado todas. Esta es la forma cuando yo me quiero llevar todas las hojas de cálculo que se encuentran en este libro para un nuevo libro. Sí, yo sé que si yo cierro el libro y le doy clic derecho y le doy copiar, estoy también creando un nuevo libro. Sí, yo sé que también tenemos esta alternativa. Pero igualmente dentro del área de trabajo podemos realizar en este caso esta acción. No, Laura, no podemos mover en este caso la mitad de una información que se encuentre dentro de la hoja. La única posibilidad de poderlo hacer es que usted me seleccione exactamente el rango que usted quiere copiar y en este caso pegar a una nueva hoja. Pero con la acción que acabo de hacer en este momento, nosotros nos llevamos exactamente toda la hoja de cálculo. Esa es la acción, llevarme toda la hoja de cálculo con el nombre de la hoja, el color de etiqueta, sin llegar a tener fondos, si he quitado la cuadrícula, todas estas acciones, completamente la hoja de cálculo se traslada ya sea como una copia dentro del libro o en un nuevo libro que ya tengo en este caso para poder efectuar esa acción. Pero se va todo. Si yo quisiera realizar lo que me comentan, que solamente quiero la mitad de toda la información que tengo acá, entonces ahí debería de ser seleccionando, copiando y llevándome en este caso la información. Es como que yo viniera y esta información requiero. Entonces yo voy a copiar acá, voy a abrir una nueva hoja y entonces yo la voy a posicionar.
Esta sería la forma en la cual yo puedo irme a traer una parte de la información que yo tengo. Pero de la forma que acabo de explicar, solamente nos lleva todo, o sea, toda la hoja de cálculo. Con gusto, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta el momento de esto que acabo de explicar. Hola. Sí, díganme. Tengo una consulta en el en la hoja de mover, de, ahí donde está correctamente, ahí, de copiar y pegar. Para poder seleccionar todo, lo hacemos en el triángulo que está ahí arribita, arriba del 1, ¿verdad? Este sería, en este caso, el botón para poder seleccionar todo. Ajá. Otra Correcto. Forma es con Control Shift y barra espaciadora. Y si yo quisiera, digamos, seleccionar todo, pero solo no me sirve una columna, pero me sirve para seleccionar más rápido todas las columnas, pero eliminar Por ejemplo, una. Ahí está. Mantengo, primero hago la selección. Y sí, cuando correcto. Ya tengo la selección, mantengo control presionado, que es el que me va a ayudar a hacer daño adyacente. Y en donde se posiciona en el número, perdón, en la letra de la columna. Y usted ahí, cuando la flecha se vuelva bidireccional hacia abajo, usted selecciona. Y ahí está la que selección. No ok, gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces estas serían las acciones. Nos quedó pendiente el trabajar el calendario, pero no se preocupen, ya el día de mañana vengo para que podamos realizar la acción que es esta, miren, este calendario. No quiero quedarme a la mitad, quiero explicárselos paso a paso para poder trabajar otra forma diferente para poder realizar esa acción. Permítanme que no estoy en el libro correcto. Muy bien, entonces quiero finalizar explicándoles que nosotros a veces, dentro de lo que sería información que tenemos, dejamos celdas vacías. Y estas celdas vacías a veces nosotros queremos colocarle alguna información. Voy a seleccionar, miren. Me voy a ir en este caso a edición, en la pestaña de inicio del grupo de edición, y voy a ir a la opción ir a especial. Y voy a seleccionar celdas en blanco. Es como que estuviéramos trabajando celdas no adyacentes, pero acá lo hace más rápido. Esto es cuando yo tengo ya un cuadro y entonces yo necesito seleccionar exactamente esas celdas que están en blanco. Le voy a colocar un color acá. Eso me va a permitir a que ustedes puedan visualizar mejor la acción que voy a hacer. Voy a colocar Excel básico acá. Fíjense acá lo que voy a hacer. Y hay una combinación que me ayuda a que ese texto se copie en todas las celdas vacías. ¿Y cuál es esa combinación? Control Enter. Control Enter me ayuda a que yo pueda pegar alguna información en esas celdas vacías. Podría colocar, en este momento no hay información. Disculpe, ¿podría mostrar otra vez a dónde abrió el cuadro de diálogo? Muy bien. Selecciono y cuando selecciono me voy en la pestaña de insertar, grupo edición, buscar y seleccionar y me voy a ir a especial. En esta ventana que se abre le doy celdas en blanco, se seleccionan las celdas, le voy a colocar un color para que pueda observar, voy a colocar la palabra Excel. Si presiono Control Enter, toda esa información lleva a toda la celda. Puede Gracias. Ser un valor, con gusto, puede ser un valor numérico, puede ser que usted va a colocar una fecha específicamente en toda esa celda. No me vaya a copiar y pegar, porque esa también es otra alternativa en la cual está pegando. Pero ¿qué combinación es? Control Enter, para que lo haga para todas las celdas que se encuentran acá. ¿Queda claro para todos?
Perdón, ingeniero, esa opción de edición, ¿a dónde la encontramos? ¿En inicio o inserta? Sí, perdón, voy a compartirles nuevamente acá. Para poderlo realizar, estando en la pestaña de inicio, me voy al grupo de edición, me voy a buscar y seleccionar, busco ir a especial y acá selecciono celdas en blanco. Teniendo seleccionado el cuadro que requiero, coloco la opción celdas en blanco y al darle a aceptar, automáticamente aparece seleccionadas aquellas celdas que en la selección de rango que he hecho, se seleccionan automáticamente todas aquellas celdas que no haya información en ellas. Gracias. Con gusto. Muy bien, miren, para poder finalizar, tenemos acá, ya les enseñé que hace la combinación de control más clic izquierdo. Hagan ustedes el ejercicio de shift más clic izquierdo y me dan respuesta a lo que es el foro de discusión número 3. Espero que les haya gustado la clase de este día y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Feliz Buenas noche. Noches. Buenas noches. Buenas noches.